Buenas tardes, Diana. Mi nombre es Lucy Rocío Velayarce Pilco, jefa de Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mira, estamos buscando a una persona para el puesto de analista administrativa y contable. Te comento algunas de las funciones principales para este puesto. Es recopilar, verificar y clasificar la información que se recibe en el área. Además de ello, es registrar y llevar los controles. Los beneficios que estamos ofreciendo para este puesto es una beca dependiendo de la producción al año. El sueldo que estamos ofreciendo es de 2.300 y el horario laboral es de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Tienes alguna duda hasta el momento, Viviana? No, no tengo ninguna duda hasta el momento. Ok, Viviana. En tu cargo como asistente administrativa contable en la empresa Supermercados Peruanos, ¿qué hiciste realmente? Bueno, en el anterior trabajo realicé las siguientes funciones. Realizaba pagos a nuestros colaboradores, realizaba pagos a empresas terceras que probablemente realizábamos algún proyecto, ¿no? También realizaba registros de transacciones diarias en los libros contables, elaboraba declaraciones de impuestos y deducciones tributarias también. Viviana, coméntame, ¿por qué te has retirado de tu último empleo? Me retiré de la empresa donde laboraba, ya que sentía que no tenía una oportunidad de crecimiento laboral. Cabe indicar que en esta empresa sí teníamos un excelente clima laboral, pero yo sentía, tenía esa necesidad de poder aplicar mis conocimientos en otro rubro. Claro. Viviana, ¿me puedes dar un porcentaje del tiempo que has trabajado sola en comparación con el tiempo que has trabajado con otras personas? Claro, se podría decir que he trabajado sola un 40% y un 60% he trabajado de manera en equipo, ¿no? ¿Me puedes describir un mejor empleo y la compañía que hayas tenido una experiencia laboral? Sí, bueno, el mejor empleo fue como asistenta contable en la municipalidad de Chosica. El motivo pueden ser porque me brindaban facilidades en lo que es en los horarios para la universidad, tenía capacitaciones constantes, ¿no? Y un excelente clima laboral también. Claro. Viviana, ¿a qué universidad o centro de preparación superior asististe? Sí, yo tengo una carrera técnica, estudié en el Instituto Certus y actualmente curso el séptimo ciclo de la universidad. En la Universidad Privada del Norte, ¿no? La carrera de administración. Ya estás por terminar la carrera, Viviana. ¿No te Sí. falta mucho? Sí. Qué bueno. Viviana, ¿asistes actualmente o planeas hacerlo a algún curso de capacitación o especialización? Sí, he pensado en un corto plazo, pienso llevar el curso de gestión de planillas, justamente ya averigüé en el Instituto Certus. Qué bueno, ese curso es muy bueno, te va a ayudar en tu experiencia laboral. Sí, claro. Viviana, ¿qué remuneración esperas obtener en el puesto? Por la experiencia que tengo, considero que, bueno, tengo la expectativa, ¿no? De un sueldo de un aproximado de 2.000 a 2.300. ¿Qué puedes hacer por nosotros si te contratásemos? Bueno. Aplicar mis conocimientos y experiencias obtenidas a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Demostrar mis fortalezas, ¿no? Con el objetivo de cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Mira, Viviana, el candidato que obtenga este puesto trabajará con personas altamente capacitadas que han estado en esta compañía hace mucho tiempo. ¿Cómo te adaptarías tú a ellos? Bueno, yo considero que me adaptaría de manera rápida, ya que me gusta trabajar en equipo, ¿ya? Y considero que es un punto, una habilidad fuerte que uno debería de tener, ¿no? Justamente para contar y cumplir los objetivos de la empresa. Claro. Muchas gracias, Liliana, por tu disposición. Nos estaremos contactando con tu persona si es que quedas seleccionado. Muchas Buenas gracias tardes. a ustedes. Cuídate. Hasta luego.